Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes. Vamos a brindarles a esta hora toda la información del maravilloso mundo del deporte, de las bielas y los pedales, como siempre, Costa Ciclismo, comprometidos con todos nuestros oyentes en materia informativa. Y hoy, Dios mediante, no es la excepción porque le tenemos todo de la primera etapa del Santos Tour Down Under. En territorio australiano, que es el arranque, la apertura, rompe fuegos, la temporada grande del ciclismo a nivel mundial. Nada más y nada menos que la categoría World Tour. Comienza la competencia, señoras y señores, en el otro lado del mundo para nuestros latinoamericanos, en Oceanía, más exactamente en Australia, con el debut de varios corredores, entre ellos el del mexicano Isaac del Toro. Con el equipo del UAE Team Emirates, la presencia del ecuatoriano Jonathan Narváez con el Ineos, después de ganar el Criterium de Down Under, buscará victorias el ecuatoriano, y la presencia del equipo de Movistar Team. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, recordemos que el año pasado esta carrera la ganó un australiano, Jack Vine, con segundo lugar de Simon Yates a 11 segundos, tercero Peyo Bilbao del Bahrein a 27, Manu Schofield y Mauro Schmidt completaron el quinteto en la general, una carrera que se dirimió en las últimas etapas y donde, bueno, extrañamente el año pasado Willunga Hill no estuvo presente, que es la montaña tradicional de esta parte del mundo. Ya sabes, mis amigos de Costa Ciclismo, que puedes suscribirte ya inmediatamente para llegar a los 204 mil suscriptores. También puedes darle like al vídeo y activar la campana de notificaciones. Esta es una competencia que ha sido esquiva para nuestros pedalistas latinoamericanos. En el 2017 Esteban Chávez fue segundo. Y en el 2016 Sergio Luis Henao fue tercero, y para de contar nuestra historia en los podios de esta carrera que ha ganado Richie Paul, Darren Impey, Simon Guerra, Rohan Dennis, en fin, el polémico Rohan Dennis, que vive por estos días unos momentos aciagos. Señoras y señores, la primera etapa del Santos Down Under, tendremos un recorrido donde puede haber una llegada masiva o donde puede, pues, algunos poncheos, dependiendo de cómo sea el estilo de la carrera, el estilo de los equipos que quieran realizar, pues la llegada podría cambiar entre una llegada masiva o una llegada con un grupo reducido. Vamos a recordar inmediatamente esta situación, señoras y señores. Y precisamente la llegada a Tanunda, después de 144 kilómetros, con esa cota de cuarta categoría de Mengler's Hills, tendremos dos sprints puntuables. El año pasado había una montaña más fuerte en esta carrera y se fue al sprint, ganó el alemán Phil Bahus del equipo de el Bahrein Victorious. ¿Será que se repite nuevamente una llegada masiva o en esa cota habrá algún movimiento? Bueno, la verdad es que la cota, pues, tiene algunos sectores importantes, pero la verdad es que es muy corta, muchos sprinters la van a poder pasar. Esperemos que sea el caso de nuestro colombiano Alvarito Hot, que empieza el año en territorio australiano, a confirmar por qué lo contrataron en el UAE Team Emirates después de 2 años de no poder hacer ningún tipo de. Bueno, el año pasado hizo algunas carreras, pero estaba convaleciente. Ahora sí entra con todo, tendrá grandes rivales como Caleb Ewan del equipo de el Jayco, tendrá rival como Binay Girmay de el Intermarché, que será otro de los hombres importantes para esta situación de llegadas al sprint. Corbin Strong, el neozelandés del Israel Premier Team, Elia Viviani y Jonathan Narváez de el Ineos, anote ahí el ecuatoriano Sam Wilford, que debuta con el equipo de el Bora Hansgrohe. Así que también hay varios favoritos para imponerse en esta carrera. Luke Platt, el hombre del Jayco, que debuta después de su paso por el Ineos, campeón nacional de Australia. El mexicano Isaac del Toro, a ver cómo le va al novato mexicano que fue podium en el Criterium del Toro Down Under el pasado día viernes. Hay también corredores como, por ejemplo, está Julian Alaphilippe del Soudal, también hombre importante de mucho recorrido, de mucho renombre. Aparece Lilian Calmellán del equipo del Israel, Jörg Bennett, que debuta con el Israel Premier Tech. Está Pipo Ganna y Joshua Tarling con el equipo de el Ineos. El Bora trae al español Roger Adrià. Vamos a ver cómo será el debut del ciclista ibérico. Está Patrick Bevin del equipo del DCN, al igual que Oscar Only. En fin, hay una cantidad de corredores importantes. El Movistar,
que presenta el debut del italiano Manlio Moro y del español John Barrenechea. Esta será la segunda etapa entre Norwood y Loveral, 142 kilómetros, una etapa que tiene tres dificultades montañosas muy complicadas para los sprinters. Seguramente es una etapa donde va a llegar un grupo reducido de los favoritos. Esta es la Fox Creek Montaña de segunda categoría con rampas de doble dígito. Es difícil para Alvarito Hod y Caleb Ewan sobrepasar este tipo de subidas cuando se sube en tres oportunidades. Luego tendremos la etapa número 3 entre T3 Gill y Campbelltown sobre 146 kilómetros, una etapa que puede pintar para llegada masiva. Hay algunas dificultades, pero no están categorizadas en esta jornada de el Santos Star Down Under. La carrera se inicia este lunes en horas de la noche en territorio colombiano. Murray Bridge y por ello tendremos en la etapa número 4, con también tendencia al terreno llano, aunque está el puerto de tercera categoría de Gemmenhals de 4.1 kilómetros al 3.9%. Es un puerto bastante suavecito. Es una etapa que tiene el sello de llegada masiva. Puede ser la segunda o la tercera que se dirima en este tipo de llegadas. Por eso hay muchos equipos que han traído sprinter. Como ya dije, Movistar trajo también a Manlio Moro y también trajo a Iván García Cortina. El Jumbo Visma se trajo a Milan Bader, así que hay una buena cantidad de hombres rápidos. El Astana se trajo también a Max Kanter, el alemán que estaba en el equipo de Movistar, mientras que el Lüttrel se trajo a Jacopo Mosca, el italiano. Esta será la etapa reina, la número 5 del Santos Torta Honder, con la llegada a Willunga Hill, que regresa puerto de primera categoría después de 129 kilómetros. Tendremos el primer paso en el kilómetro 106 de carrera. Dos pasos a Willunga Hill. Esta es la montaña que define la competencia habitualmente todos los años. Aunque en la última etapa también tendremos otra llegada en alto, serán casi 3 kilómetros y medio al 7.3%, durísima la montaña, y la tendremos en dos oportunidades. A ver cómo se comporta Jonathan Narváez, el ecuatoriano, y el mexicano Isaac del Toro. Y la última etapa entre Onley y Mont Lothi, 129 kilómetros, tendremos llegada en alto en el Mont Lothi. Tendremos puertos de primera categoría, 1,600 metros al 6.5%, aunque tendremos primero esta puerto de primera, que es al comienzo de la etapa comienza en ascenso, casi 4 kilómetros, y el puerto de Mont Lothi de primera categoría, que se recorre en varias oportunidades. Será una etapa también interesante, las dos últimas. Digamos que son las que van a definir la carrera del Santos Tour Down Under, que nos tendrá ocupadísimos toda la semana, la tercera semana del mes de enero, junto también la Vuelta al Táchira. Ya estamos en plena actividad de las competencias ciclísticas, mis amigos de Costa Ciclismo. Hay que hacerle fuerza a nuestros latinoamericanos. Lo que mostró Isaac del Toro del UAE y lo que mostró Jonathan Narváez en el Criterium del Tour Down Under en la clásica que se realizó el pasado día viernes, nos demostraron de que andan en buena condición y que se han acoplado al cambio de horario. En esa clásica Alvarito Hod perdió 40 segundos y llegó en un grupo que quedó rezagado. Vamos a ver qué ocurre, porque el colombiano puede ser protagonista en las llegadas masivas, aunque hay rivales como Caleb Ewan, como Max Kanter, como Vinay Germain, bueno, van a poner a prueba la posibilidad de que tiene Alvarito Hod de quedarse otro año más con el equipo del UAE. Está en competencia, que eso es lo importante, y también recordar que en la montaña, pues, veremos a ver qué sucede con Narváez, que es un hombre al que esta carrera le viene como anillo al dedo. Si está en buena condición, el ecuatoriano perfectamente puede lograr, digamos, pelear la competencia. Ahí está el italiano Pipo Ganna, aunque no está en muy buena condición, que digamos. Vamos a ver qué sucede también con la gente de Lineos. Movistar se viene con todo, a esperar a ver el primer resultado del equipo de Nairo Quintana en esta carrera en territorio australiano. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por su sintonía. Te voy a dejar con el resumen de lo ocurrido en la primera etapa de la Vuelta al Táchira. Ya nos vemos.